Y hola amigos del YouTube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Blasphemous. Continuamos en esta, que es la historia hasta ahora más larga que hemos tenido en formato de streams, ya superándolas. Bueno, con esta será la parte número 25, superando a Hollow Knight, que terminó con 24. Bueno, claro, Hollow Knight no tuvo los panteones y creo que faltaron algunas cosas, pero bueno, detalles que llegarán para el año 2000, 1000 y tal vez después. Pero gracias por estar. Qué temprano, amigos. Feliz noche de viernes. ¿Cómo están? Feliz fin de semana, amigos. Ya, por fin, bueno, varios de ustedes, porque yo todavía mañana chambeo, ¿verdad? Pero varios de ustedes, los que estudian o quizás si trabajan y descansan sábado y domingo, pues ya, ya echar pura flojera. Ahora sí que vida de gato, nada más a sentarse en el sillón y a jugar. Ah, por favor, amigos, descárguense Destiny 2 y jueguen el evento por mi hack. Consigan el Shader de Super Oscuro, que es lo único bueno que vale la pena del evento hack. Ah, pero bueno, continuaremos hoy. Saludos primero para Santiago Sotelo, que fue el primero en llegar. Penitente, ña. Hola, Samuel Antonio Blasfemo. Que empiece, decía Cuervo desde la tardezota. Gracias, amigo Cuervo, VKV. Gracias, Aldo Arias, stream de Aquinom con poca ropa. ¿Cómo sabes que está encuerada la Aquinom? Porque hace mucho calor. Hola, saludos para Edgar Ruiz, también llegó temprano. Fumi Bat, los primeritos en llegar. Bebé Fumi, ¿qué tal chendo? Hola, Momichis, qué gusto verte. ¿Ya vas a andar por acá más de regreso? ¿O sigues chambeando o ya no? Si ya no estás chambeando, ocupo una escuadra para jugar la forma final. Para ocupo una escuadra para gastar 1600 varos a lo wey y comprarnos el último DLC de Destiny 2. Pero a la de ya, right now. Ak, perdón por todo, Chambinator, te quería invitar a jugar. ¿A dónde está Chambinator? Ah, hola Chambinator, bienvenido. Jovinator. Jovinator, bueno, Chambinator para los panas. Si alguien siquiera ha jugado Genshin, tal vez llegará a los 40 streams. Dicen, ah, si hubiera llegado a Genshin. Yo creo que sí, si les hubiera gustado, lo hubieran apoyado, tal vez estaríamos en el stream 50 de Genshin Impact, acabando todas las zonas. Deseándole feliz cumpleaños a Najida y conociendo todo el lore de Ganyun. Hola Madcap, bienvenido. ¿Ya derrotaste a Melaquiades? Si hubiera sido por arriba, estarías en la otra amanecida. Melaquiades, ¿quién es Melaquiades? ¿Le ganamos al bebé? ¿Le ganamos al bebé? Y al calaco ese, al que estaba, y al que me costó mucho la primera vez y también me costó mucho la segunda vez. Y a las tres monas esas que se teletransportaban. Pues creo que ya le ganara. Creo que ya le ganamos. Ah, sí, a la calaca, sí, ya le ganamos. No, mano derecha. No es cierto, Paul, las armas están buenas. Pero el farmeo está muy intenso. Demasiado, demasiado, y no me han dado a mí ninguna de las que quiero. Bueno, tampoco he jugado mucho, ¿verdad? Hola Edgar y Ruiz, saludos para Cristian Leonardo Camacho, que siempre llega a saludarnos, panita. Gracias, Pau. ¿Cómo estás? Bien, yo me encuentro muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias. Bien, feliz aquí de estar con Blasfemos hoy. Bueno, pues ¿para dónde vamos entonces? Me dijeron que para arriba, que hay otra amanecida, supongo yo que aquí, ¿no? Altos de la Archicatedral, pues vamos de una vez. Ni siquiera me acuerdo dónde nos quedamos la semana pasada, pero vamos para allá, supongo que aquí arriba, nueva zona. Ah, sí, justo, creo que fue aquí, no avanzamos, ya me acordé de esta parte. Si me llevan una amanecida, mucho mejor. ¡Jaja! ¡Me amenazas! ¡Oh, me amenazas, Fumibat! Ah, sí, aquí no había estado, de hecho, oye. ¡Me amenazas! No se supone que mi espada se supone que está casi al máximo nivel. ¿Por qué aún así no les baja tanto? Melquiades. Se confundió el compa. ¡Ah, Melquiades! No sé, yo solo me sé los nombres de las monas chinas. Melquiades. Malteadas. Ya le ganamos al Malteadas. Melquiades. Ajá, sí le ganó y fue una jalada. Le ganamos de puro milagro, ¿no? Que vayamos para la izquierda. ¿Qué arma estás buscando, pues? Yo estoy buscando mi God Roll de el fusil de pulsos de Elsen. Necesito que tenga busca cabezas, momento zen, rondas de ricochet, freno de punta de flecha. Y si no es mucho pedir, porque como si soñar no cuesta nada, obra maestra de alcance. ¡Oh, mira!
la misma voluntad dolorosa que os permite ver mi cuerpo combado es la que os ha dejado entrar en la galería de los cinco albores. El momento de la apertura del sarcófago espejo se acerca. Las cinco custodiaban al retorcido cuando era sacado en procesión, cuando aún vivía en aquella prisión divina de dolor y piedad, sostenido y enraizado en un madero entre sollozos y crujidos. ¿Esas eran las cinco amanecidas? Sí, hace mucho. De ellas surgía la saeta, la marcha que se extendía por todas partes, avisando a todos que el padre estaba siendo mecido de nuevo. ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Vamos pues por la tercera amanecida. Penitente, destapa la tercera. La saeta ya resuena. ¡LB! Amigos, no quiero ir con la otra amanecida. Algo me dice que me van a violar. Ahorita vamos, pues. A ver qué tal. Si dos me han costado tanto trabajo, imagínate esa tercera. ¡Guti! ¡Qué buen lore, eh! Por lo que yo estoy entendiendo, me explica que las amanecidas, o bueno, las cinco, cuando estaban vivas, porque ahora son calacas chidas. Bueno, ahí se veía que estaban como... custodiaban al... ¿cómo se llama ese hombre árbol? Bueno, tengo entendido el hombre árbol aquí en el mundo de... Blasfemos. Es algo así como el dios, ¿no? O sea, pero en vez de estar en una cruz... Bueno, eso es lo que yo entiendo. Está en... pues es un hombre que está torcido, como que se convirtió en un árbol. Y pues es el que veneraba, ¿no? Algo así es lo que yo más o menos entiendo. Bueno, y ahora encontrar la amanecida. ¿Dónde estará? Aquí estaba en el jardín. Ah, pues creo que es aquí. Creo que es aquí donde está, de hecho. Nos vamos para abajo. Es Nico, lo siento, la costumbre. ¡Ay, Nico! Te recomiendo que mejores primero la mea culpa y aumentes la salud máxima. ¡Qué buena recomendación, panita cuervo! Lo malo es que ya lo intenté y no he podido. No he podido. Pero sí quiero, sí quiero. A tu izquierda, papu, vi flores de Gibrael. ¿Qué es eso? Desde ese save. Hola Elizabeth, bienvenida al stream. Pero si tienes el mensajero, estás loco, güey. Sí, ¿verdad? Lo mismo pensé. Dije, pues ya tengo el mensajero. Ya sería avaricia querer otro pulsos con busca cabezas. Buenas noches, Luis Antonio Polido Victoria. Muchas gracias por estar. Tu apellido me... ¿sí te llamas así? Me recuerda mucho a mi panita Bobby Pulido. Al llévame contigo. Marco, ¿qué no había Blasto hoy? ¡Sylars! Pero la historia del Capitán Blasto ha llegado a su fin. Ya no hay más Blasto. Aunque sé que todos quisiéramos Blasto 2. Pero no, ya no hay Blasto, Pou. Gracias por estar, por cierto, Sylars. ¿Cómo estás? ¿Descansas mañana? Sí, ¿no? ¿En Argentina también es sábado? Sí, ¿verdad? ¡Oh, mira! Uy, ¿cuál será el guardar más cercano? Ponte la reliquia de los bebés y tírate desde ahí y llegas en corto. ¿La de los bebés? ¿En serio? Ah, bueno, entonces no voy a guardar, a ver. Dicen que llego más rápido desde arriba. Entonces si me mata ya. Y le vamos ganando la primera, ¿no crees? Ah, pero Marco, yo Marco. Yo, hola Marco, le agarro la lonja. Hola Christopher, ¿cómo estás? Qué rico está el de 80 kilogramos. No me agarren mi Twinkie. Mis Twinkies nada más me los pueden agarrar las chicas, ustedes no. Depende, ¿eres una chica? ¿Eres una chica linda? No, es martes en Argentina, lo sabía. El hombre árbol o el güey del nudo de las tres palabras es algo así como el Mesías, como Jesús. Ándale, sí, es lo que yo entiendo, es como el Cristo Rey. Oh, Cristo Rey, this is a wonderful my life.
Hola, mi amor, ¿eres expendio? ¿O por qué tienes este chocorrol tan rico en tus pantalones? Hola, Ángel. No le hagas tu expendio de pan bimbo, voy a hacer. Ay, me pasa memes de Mega Man. ¿Por qué? No tengo. Bueno, voy a buscar, ¿va? Vamos a ver la tercera amanecida, ¿les parece? ¿No hay pared? ¡Oh! ¡Amanecida del acero labrado! ¿Qué pasó? No le hagas, ya no sirve el control. ¡Ay, ya! ¿Por qué? No sé por qué me quedé congelado. Pensé que el control estaba fallando otra vez. ¿Qué? ¡Ok! ¿Por qué solo tienes dos curaciones? Porque las mejoré. Son solo dos curaciones, pero me curan más. Bueno, disque, porque yo la verdad la siento igual. Disque, ahora sí que... No creo que te cueste tanto, ya tienes experiencia batallando. Yo muriéndome, no le bajé ni la mitad. ¡Ok! ¿Quién sabe? Neta, trapo y que gane su cuna si no es cierto. ¿Cuál? Ah, mira, y si te ponen la reliquia de los bebés y te lanzas desde donde estás. A ver, vamos a ver si es cierto. Que gane su cuna. ¡Oh, lol! ¡Es verdad! ¡Mira! Ah, bueno, así más fácil, ¿no? Como la que teníamos que ir hasta la nieve, ¿se acuerdan? Está bien difícil llegar. Sí, es mi nombre real. Bien doxeado, Luis Antonio. Eres como el Bobby Pulido. Así se llama un compita. Hola, Luis. Hola, Santiago Chen. Digo, Santiago Vaquita. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Contra la amanecida de la espada. Suerte, Marco. Justo me acabo de echar a todas. Esta amanecida sí parece más mujer que todas las demás. No sé si se dieron cuenta. Pero ninguna le gana a la Isidora. Dicen. Me estafaron. Su pinche madre pega como mamá enojada. Dice el cuervo. Trae un machete. ¡Qué batalla! Saludos para Kira Phoenix y para Charles Gears. Bueno, pero esto está fácil. Me gusta la pelea con las amanecidas. Porque son jefes nuevos. Como dijeron hace rato, lo que vale del NG más. La partida plus. Mandan el besito de la Feiren. ¿Cómo dices que se llama? Freiren. No, Feiren. Freiren, Feiren. La elfita esa que ni está tan chida. La elfita esa que Nico le gana.
Pero Nico le gana, ¿eh? Sí le ganas y... Las curaciones sí hacen más, pero a veces las usas muy pronto. ¿Sería usarlas como... como estando medio moribundo, Jovinator? ¿Más o menos así? Oh, Graicidora, esa sí me costó porque tenía la penitencia de hacer que mis matraces curen magia. ¡Chale! Qué mala suerte que yo no agarré penitencia, ¿verdad? Ah, déjame cerrar el WhatsApp de la compu porque... me laguea todo aquí. Ahí está. Te amo, Freiren, doblada en inglés. Ay, no, ¿cómo crees que en inglés? Como soy mamón, es Freiren. Porque sí le sé un poco el alemán. ¿Qué? ¿Freiren es alemana? Yo le digo Freiren. Ayer me estaban corrigiendo de no se dice Freiren, se dice Freiren. Y yo de, oh sí, pues, la elfita esa que ni está tan chida, pero que Nico le gana. Nico le gana. No te caigas, me tiraron, Pou. Es como el yo no choqué, me chocaron. ¿Cómo que aún no puedes con esta amanecida? El Inge le... ¿El Carlos le ganó el segundo intento? ¿No le haga? Pues ¿cómo mi hermano le hacía para ser tan distro en peligro? Bueno, pues que no se vale porque mi hermano viene de Soul. Mi hermano viene desde el mismísimo Soul. Estamos hablando de un hombre de tres coronas. Me machetean. Me hubiera gustado ver al ingeniero. A mí lo que más me gustaría ver, incluso hasta en una repetición, es a mi hermano contra Isidora. A ver si de verdad. Bueno, supongo que le ganó. Quiero creer que le ganó, pero. Ese ataque, solo saltar. A ver, tal vez no le atiné. Pou, ¿dónde están los Pous? Oye, se te acabó la membresía. No puede ser, Elizabeth. Es una palabra alemana, lo de Freiren. Vi clips en inglés y habla bien bonito la Freiren. Habla más bonito que Nico. Ah, ya está bien, pues. Es que, bueno, mejor así. ¿Sabes qué? Ya llegué a la conclusión. Ya llegué a en la fase de aceptación. Ya entendí. Qué bueno que no les gusta Nico, porque así me la quedo toda para mí. Jus. Pous, tú vienes de Hollow y de Castlevania. Bueno, ya es algo. Y pues del disque maestro ninja también, se supone que vengo de allá. O eso dicen. Eso dicen, ahora sí que nada más que cuentos dicen que según un ex maestro ninja retirado. Pues una vez, a darle otra vez. Una y otra vez, porque no quiero que se me hagan otra vez dos streams contra una sola amanecida. Es que el Inge Cristo supera sus límites. ¡Oh, Inge Cristo! ¡Récenle! No le hace una caca, ya me di cuenta que como que no ayuda mucho, A ver.
personaje o algo así. Lo que me doy cuenta es que esta baja mucho cuando quiere reconstruir su armadura. Mira, ves otra vez. Está bien porque pues le podemos pegar mucho. En el aire. Recuerda que ese güey le dio culo y no lo jugó más. Oh, Chilito Morrón, no me mates. Mandan a Chilito Morrón con una pistola. Pero no me está matando a mí, está matando a mi hermano. No, no mates al ingeniero. Hola, Redars, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido al stream. Qué gusto verte. Ahora sí que stream de 2 horas contra la misma amanecida. No puede ser otra vez. Otra vez. Nos hace falta un chisme para platicar. ¿Qué chisme quieren contar? ¡Hola! ¡Hola, Bakuhoshi! ¿Qué quieren que les cuente? Si ves Friaren, seguramente te enamoras de la de Ubel. Como todos lo hicieron. Ubel, esa no la conozco. De Freiren solo conozco a Freiren y a su amiga la chichona. Y sí me gusta, pero pues no me voy a ver el anime solo por una chichona. Ok, sí lo hice por Mitsuri. Pero no lo haré 2 veces. Son 3 ascendidas, ¿no? Amanecidas. Esta será la tercera Alexis de Kraken. Oh, gatitos almohada. Cómo me gusta el gatito almohada. Mira, mandaron una cabra. Ganyu. Ay, ahora sí que Ganyu. Que por ahí vi que dijeron algo de Ganyu. Juguemos el modo de juego de embestir a Ganyu. Oye, sí, ¿eh? Sí me interesa. Embestir a Ganyu. Ganyu. Abuelo, ese será tu última F. En esta ganamos. Bueno, ese ataque no lo había visto. ¿Cómo se esquivará? ¿Quién sabe? Con parry, tal vez. O tal vez, como dice Aldo, tal vez. No funciona en burros, mi panita Aldo. Quizás. Tal vez. ¿Quién es? Ah, oh, Bakuhoshi. Yo no me he visto el anime. Lo tengo pendiente, pero me salieron unos videos de doblaje en inglés. Y la actriz de voz de Freiren está chida. Me gustó mucho cómo habla. Muy elegante. Ya, yo no la he visto. A ver, mira, si un día me animo a ver Freiren, les aviso. Freiren. Nunca le diré bien su nombre.
No puede ser. Bueno, no porque no quiera, pero pues. Ya se me quedó decirle Freiren. Freiren se llama. Pero si está bien insípida, ¿quién? ¿Quién es la que dices que está bien insípida? Ah, la Uvel, no la conozco. Si me la quieres presentar, déjame tomar agua. No lo conozco, Pau. Mientras peleamos, si quieren les cuento cositas. ¿Qué les puedo contar? ¿Qué nos pasó hoy en esta semana? La semana hubo mucho trabajo, ¿saben? El día que más trabajo tengo yo es el miércoles. El martes me fui a otra sucursal, como les dije, me apuré. Bueno, si no vinieron al stream de Destiny, me apuré porque quería ver el stream de Bungie, donde hicieron la revelación del trailer final. Espérame, se escucha muy fuerte la pelea con las amanecidas. A ver ahí. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, si no le bajo un poquito más. ¡Ay! Yo también quiero investir a la Kli, pero por atrás. Sylars, pero Kli está muy chiquita, no. No, Pau, no lo hagas. Espérala. Ahora sí que no la esperarías. No le hagas, no. Ay, no. Aprecien luchar a un maestro ninja. Dice el amigo Dastan. Híjole, Dastan. Me hubiera gustado haberle hecho honor a tus palabras. Dastan, saludotes. Bueno, espérate, esa era la de calentamiento, amigo. Ahorita vamos. Deja que retiemble el oído magazo con ese rolón. Pero es que luego no me escuchan. Y pues como esto va para largo, les quiero platicar cositas. Cuando dejo la música muy alta es porque sé que le voy a ganar, pero algo me dice que esto va a ir para largo. Espero ganarle pronto, ¿verdad? O sea, que no pasemos de hoy, pero... Entonces le bajo un poco el sonido. Un poquito solamente. Ah, oh, por cierto, hola bebé Rea, gracias. Dile a tu hermano que tampoco me puedo unir con él. Mira, justo él me invitó cuando iba a comer. Y cuando tú me mandaste WhatsApp, ya me iba. Es que me toca hacer ejercicio. Bueno, a todos los que luego me vean conectado, siempre hago ejercicio a las 6. Normalmente, pues hago todos los días. Hago ejercicio de 6 a 7 y media. Luego me hago de cenar. Me baño y luego me hago de cenar. Y luego vengo al stream. Eso es lo que hago. Pero perdón, Rea. A ver si jugamos mañana, va. O si no, pues el domingo también. Gracias a los que me invitan a Destiny 2. Trata de pegarle a sus ataques de media luna. Eso se parece. Ah, a ver, ¿le puedo pegar? No sé, Freiren. No se dice Freiren, se dice suave y gorda Ganyu. Ok. Y la que yo le presenté, ¿qué le pareció? ¿Cuál? Ah, la de Yu-Gi-Oh. Ah, por cierto, sí es cierto. Muchas, muchas gracias. Un saludote enorme para Elizabeth D. Granger. Miren el dibujo que me hizo hoy. Está bien bonito. Muchas gracias, Elizabeth. Te lo agradezco muchísimo. Está bien bonito. ¿Es un marco? Chilito morrón. Oh my god. ¿Pueden mandar a chile morrón para que sepan qué es? Oh my god. Me convertí en un chile morrón como lo predijo Sora. Está bien chido. Me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tomarte el tiempo de hacer este dibujo. Está muy lindo, te lo agradezco mucho, gracias. ¡My God! ¡Chile morrón! Ahí está, chile morrón. Así que le puedo pegar a los proyectiles. A ver, eso no lo había intentado. Es que cuando crezca Kli, ya perderé el interés, dice Sylars. ¡No, Sylars! ¿Cuándo vienes a México, amigo? ¡Ole! Che, ¿qué tal va el penitente? ¡Ña, ña, Henry! Henry, si supieras qué alertas tenemos hoy, me las pidió un ser anónimo. No sabemos quién es el que me las pidió, pero si las vieras. Si las vieras. Oh. Estaba jugando y me invitaste. ¡Ay, jugué un ratito, Elizabeth! No fue nada de tiempo que jugué. Pregúntale a Rea. Tiene orejitas puntiagudas. Fácil, podemos decir que es una elfita de 1000 años. Bueno, pues muchas gracias. Está muy bonito, vamos. Está chido, sí, está bien bonito, me gustó mucho, gracias. Te lo agradezco, Elizabeth. Digo que está en la escuela y se toma el tiempo de hacer un dibujo, muchas gracias.
me sirve mucho. Bueno, igual a ustedes, amigos, ¿saben? Muchas, muchas gracias. Ay, cada día me voy sintiendo, pues, un poco mejor. Yo creo que ya, gracias a que siempre están aquí conmigo y me están escuchando y me esperan y me dan ánimos y me hacen reír ustedes también. Muchas gracias. Les digo, no le he pasado muy bien, pero pues ya cada vez vamos saliendo y pues ya seguimos adelante. Muchas gracias. Por ejemplo, hoy pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes en Blasfemo. Todo me ayuda. Y vamos a salvar el universo. Oye, pero ¿y eso cómo se esquiva? Ah, chale, bueno. Ya es ganancia. Chile morrón. Sí, está bien bonito mi chile morrón. Me gustó mucho. Oh my god, es que es chile morrón. Está bien bonito el dibujo. Sí, Cuervo, me encantó. Me encantó mucho cuando lo vi. Muchas gracias, Elizabeth. Te lo agradezco un montón. A ti y a todas las que siempre están aquí, en serio, no saben. No saben cómo me distrae estar aquí con ustedes. Muchas gracias. De verdad. Les debo mucho. Espero algún día poder pagárselos. O tal vez me muera como el Goku y nada más les diga, solo quiero que me des la mano. Perdóname, amigo del YouTube, perdóname por no poder pagarte todo lo que hiciste por mí. Pero te prometo que nunca me olvidaré de ti. ¡Hola, Jutaro Manzana! ¿Cómo estás? Y en cambio, cuando crezca Najida, se pone mejor de lo que está. Ay, Rea, ¿cómo que de lo que está? Si está bien, bebé. Bueno, pero pues, cada quien, como bien dicen. Pero sí, cada quien. Risa te va a dar ver que no sale el golpe de medianoche. No, Pau. Bueno, mañana hablamos de Destiny. ¿Cómo? Ponte en medio de los... en medio y pégale a los cortes y bloquea. A mí se me ocurrió saltar como en Hollow Knight, pero creo que no se puede. Chilito morrón feliz. Yo cada día vuelvo a buscar H como en los viejos tiempos. No, Aldo, ¿cómo crees? Ya no soy ese. Ya entendí que el H es algo innecesario. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En serio, creo que valdrá la pena sacar una alerta. Un amigo lo puso. Sí, lo puso un amigo anónimo. No puedo dar el nombre. Pero un ser anónimo lo puso. ¿Innecesario? Totalmente. ¡Ah, ya me mataron! ¡Ay, mira, sí te la sabes, Aldo! Te gané. Nada más que tú me ves 10 segundos después. Bonita Birmon, salud. Hola, Rafael. ¿Cómo dices? Rafael, perdón por no unirme contigo. ¿Me perdonas? Te traigo la Kinom. Ah, no, pero a ti no te gusta esa morra, ¿verdad? Mapachas antes que muchachas. Jamás pensé decir eso, momichis. ¿Y si la muchacha es una mapacha? ¿Qué procede, momichis? A ver, tú que eres el sublíder de mapachas antes que muchachas. Si el lema de los caballeros, o sea, de nosotros, siempre fue mapachas antes que muchachas. Pero si la muchacha es una mapacha. Los POUs ya no lloran, los POUs facturan. Andate en silla de ruedas, no es cierto, todavía funciona. Aún sirve, Aldo. Pero ahorita no. Todo tendrá su tiempo. Después de sanar. No le hagas. Mientras, a ver, aconsejenme ustedes. Desde que entré a la nueva chamba y salí al mundo exterior, me he visto envuelto en nuevas situaciones de mi vida que no tengo idea de cómo afrontar. Por ejemplo, hoy, como es viernes,
pues me dijeron, me dijo el jefe, quédate al turno de la tarde. Yo de, no puedo, bro. Yo dentro de mí tengo que regresar a mi casa a jugar Destiny 2. El viajero me necesita. Dice que porque los viernes a veces se van a la comida china después del turno de la tarde. ¡Comida china! Se van a la comida china. Se van a la comida china. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Y eso? Comida china. ¡Ale, ve! Y pues la verdad, no supe cómo. Bueno, o sea, sí les dije que no. Pero sí me sentí muy mal, porque sí me decían, vamos a la comida china. Dice, vamos a ir todos. Bueno, todos los de la tarde, ¿no? Que va Bubba Gump, que va. Bueno, pues todos. Todos los de la tarde. Pues la verdad, sí intenté. O sea, sí dije, bueno, podría ir. Pero también dije, bueno, es que la verdad, sí tenía que hacer Blasphemous. Tenía que hacer Blasphemous y también tenía que hacer ejercicio. Y también quería jugar Destiny 2 un ratito. Pero sí me dijeron, vamos. Porque, bueno, no solo el jefe, ¿no? Sino, pues hay varias compañeras y unos amigos me dijeron, vamos. Y bueno, pues sí les dije, es que sí saben que tengo, pues, otro, entre comillas, trabajo en la tarde-noche. Sí les dije, pues es que tengo trabajo. Ya, pues total, que les dije, bueno, pues para otra ocasión tal vez, si me avisan con tiempo puedo programarme, ¿no? Y ya, pues tener libre la tarde y tal vez pueda ir, ¿no? Pero la verdad, pues no supe, bueno, sentí feo, no sé cómo decirles, o sea, no por grosero, pero realmente tenía cosas que hacer, o sea, iba a cancelar el stream, te digo, pues tenía que hacer ejercicio, tenía que, bueno, otras cosas aquí en la casa, tal vez en otra ocasión, pero sí dije, chale, no me vi muy mala onda. Pero no, sí les dije, es que tengo trabajo. ¡No, pues! Espérame, ahorita pongo la alerta, espérame, vamos a poner la alerta a los panas. Es de miembro la alerta, aunque eso también no está mal. Espérame, Trollchat, no manden otro superchat, espérame, déjame, pongo el Astolfo. Pero a ti no te gusta la comida china, ¿no? También en parte es que no me gusta la comida china. En parte no me gusta. Bueno, no fue por eso, o sea, pues nos iban a invitar, ¿no? Me dijeron, vamos a la comida china. Pero sí dije, tal vez en otra ocasión. Ah, porque pues llevaron a Bubba. Bueno, al amigo que viene de Haití. Dice que lo iban a llevar para que conozca. Porque pues no conoce, ¿no? O sea, pues es que, ¿puedes creerlo? Bueno, imagino que es porque es muy diferente las cosas que se comen allá que acá. Pero por ejemplo, al compita este que viene de Haití, que le dicen Bubba Gump, Bubba, no le gustan las tortillas, no le gusta el pan dulce. Pero, o sea, neta, no le gusta. O sea, le compran una dona de chocolate y no se la come. O le compran un cuadrito de esos rellenos de chantillín, no se los come, que porque no le gusta. Y yo de, bueno, pues presta, porque yo sí me lo voy a tragar. no le gustan las tortillas, imagínate. No le gustan, o sea, no hay nada más de comer. Tortilla, no come. Yo porque no le gusta. Ah, sí lo regañan, porque dice toda que le dan y se pone de, pues que no le gusta. Bueno, o sea, no en mala onda, pero pues así le dan de comer, cocinamos y todo. Y dice, no me gusta, y no se lo come. Y no come nada, neta, no come nada todo el día. Bueno, cada quien, ¿no? Pero digo, pues, tan feo sabrá una tortilla. Es que solo les gustan lo de los chicken nuggets. ¿Por qué los chicken nuggets? Vale, plátano verde frito para ellos es casi eso, es su tortilla. ¡Plátano verde! ¡Ay, qué asco! Yo me ando vomitando con el amarillo. Mamoncito el haitiano, Me voy a poner otra magia, amigos. Esta no hace nada. Voy a ponerme el escudo. El escudo de Viridiana posiblemente nos proteja de sus proyectiles. Seguramente sí. Mamoncito Bubba, a lo mejor es fit. Qué mamón que se regrese a Haití. Qué manchados, Bubba no come camarones. Pues yo creo que sí, porque pues, hoy se lo llevaron a la comida china, ¿no? Pensé que era de donación. No, pobre, es de miembro del Astolfo. Ya lo puse, ya salió. Ya no vi el otro, puse otro Astolfo. Ay, a ver si salió. A ver, vamos a poner la magia de los escudos. Es esta, ¿no? Ah, sí, con esta.
A ver qué dicen. No, así que chiste, como miembro, puro pay to win. Muchas gracias para Trunk Shan y para Henry GR. A ver qué tenemos aquí. Ah, ya lo vi si salió Astolfo. Dice, uff, no antojen Astolfo, aunque si no mal recuerdo, esa alerta antes tenía sonido. Tenía voz y todo, Henry. Si quieres, mañana le ponemos la voz. Guiño, guiño, codo, codo. Si quieres. Y le ponemos bien al Tota, aunque gima. Mamoncito el Bugua, dice. Mira, me dicen que hasta el pan haitiano te dijo vamos en portugués y le dijiste que no. Pues que tenía cosas que hacer. Comida china, 50 pesos, pendejo. Grande negra. Ajá, que se fueron a la comida china. Pues ya yo creo que ya me condené porque pues sí les dije que a la próxima, tal vez a la próxima semana sí vaya. Tal vez, no creo, tengo realmente cosas que hacer. Te digo, no es mala onda, o sea, pues a lo mejor un día sí estoy libre. Vaya. Pues son todos los del trabajo, bueno, al menos los de mi área. Además no creo que regresen muy tarde. Bueno, salimos a las... Bueno, si me quedo al turno de la noche es a las 8. Ah, no, tal vez sí salga muy tarde. Bueno, pero sí, tal vez sí vaya. Pero ves lo que quería, les quería preguntar, o sea, ay, no sé. Pues yo sí les dije, no, pues sí, muchas gracias por la invitación, pero pues es que tengo trabajo. Les dije, me gustaría mucho, pero pues no puedo. O sea, no voy a pensar que yo les dije que no, pues en malísima onda o por mamón. No, pero realmente, o sea, sí tenía cosas que hacer. Pero bueno, de nada, quería confesarme con ustedes porque pues sí me sentí mal, ¿no? Y como fue el último que me dijeron, pues ya no pude decirles más. Perdón. Pero pues a lo mejor sí está divertido. ¿Ves que ahorita hay un anime de shotacones que tiene demasiado pollo y la gente ya lo está profanando? A ver... ¿Qué tanto te atragantas con el plátano para que te andes vomitando? Que sabe muy feo. ¿Pero a poco sí le damos plátano verde? A ver, bueno, vamos ya a pelear, ya, pero concentrado, ya, sí podemos. Real, a ellos les gusta mucho el plátano verde, lo usan mucho en su cocina. ¿Ah, sí? ¿Tú también eres un experto en haitianos como mi hermano? Te digo, se llama Antonio. Dice mi hermano que se llama Antoa. Como atún, como decir atún, Antoa. Y al menos sí prueba lo que le dan o se cotiza. No, que no lo prueba. Yo sí pruebo todo lo que me dan allá. El marco, oh, Destiny o comida. Sí. Yo estaba de, oh, por Dios, Destiny 2 o comida china. Coge rápido, Max. ¡Oh, sí puede! Esta magia sí nos cura de sus proyectiles, bueno, nos cubre. Ahora sí vamos a salvar el universo. No, bueno, tal vez en la que sigue. Esquiva en la mera esquina. Está para la última penitente. No, lagas, me volvió a tirar. ¡Chale! ¿No te gusta la comida china? ¿Pero por qué? ¿A poco es dulce? Pues, ¿qué no? La comida china es pescado. A mí no me gusta el pescado, por eso no fui. Porque, pues, es que la verdad, aunque hubiera ido, pues no me gusta el pescado. Y, pues, ¿qué iba a comer? No me gusta. O sea, no me gusta de que sea, nuevamente, de que sea mamoncillo. Sino que, ay, no, me da mucho asco el pescado. Me vomito también cuando como pescado. ¿Por qué no comes comida china? El pescado a mí no me gusta mucho, pero pues puedes pedir pollo y espagueti.
Ah, no sabían. Pues yo pensé que comida china era puro pescado. Preguntan al pan haitiano sobre esas empanadas a ver si les gustan, pero pues real, saben bien ninguna. Oh, Viridiana, dime penitente que me siento triste. Oh, penitente, ¡nya! Así. Al menos si prueba lo que le dan. Ah, ese ya lo leí. Los haitianos hacen unas empanadas llamadas pate aiseise. No ma, te juro que saben bien gods. Le voy a preguntar a mi compita el haitiano. Bueno, o sea, no, le vamos a decir a Antonio porque me siento feo decir haitiano. Dile a tu amigo haitiano que esquive cortes. Como Miguel. Oigan, panas, creo que el siguiente viernes vamos a estar ocupados todos, ¿no? Chin, no podemos venir al stream. Quédate otro turno. No, la verdad es que está bien pesado quedarse al turno de la noche. Está re pesado. Además, los de la tarde están medio loquitos. Vamos a un asado argentino. No, vengan, vengan, vengan. Que se va a acostumbrar poco a poco. Aquí es frontera y sí hemos tratado con muchos migrantes, dice, haitianos y venezolanos. ¿A poco, Aldo? Pensé que eras de más abajito. ¿Qué haría su amigo si Astolfo lo recibiera así en su casa? Astolfo, bienvenido. Quizás prefieras tomar una ducha. Tal vez cenar o tal vez prefieres a mí. Híjole, Henry. Yo haría lo que tú le harías. Ahí lo dejo. El Inge, ¿cómo no será experto en haitianos? Vive con uno. Que comida china es todo, hasta perros. Mira, mándale al señor perrito. Oh, señor perrito. Ah, pero no fueran gorditas de chic. Dicen, ay, no, gorditas sí, invítenme a los tamales. Ahí sí les caigo a la primera. Pero a la de ya les caigo. Bueno, a ver ya. Fíjate que hoy estuvo bien muerto el trabajo, qué bueno. Estuvo bien, 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 bien ligero. Pues no hice nada, me hice güey como 3 horas. Bueno, porque ya me apuré, o sea, ya hicimos lo que teníamos que hacer. No hay nada más en el Facebook viendo memes de Jujutsu Kaisen. Y en el WhatsApp. Ahora sí que dije, así que esto es hacerse güey, como decía mi hermano. Esto es hacerse güey en la chamba. Amigo, comida. Comida china, ay. 50 el plato, ay. Luego también pensé, dije, bueno, si me van a invitar a la comida china y no como, pues mejor que se moche el varo. No. Digo, no sé cuánto cueste, pero pues si quiere, mejor auméntemelo, jefe. No, bueno, digo. No es cierto, eso es broma, eso es broma. Yo sé que a la invitada no se ve así, pero sí lo pensé. Obviamente no lo aceptaría, ¿no? Pero sí lo pensé. Yo hice pollito agridulce, muy rico. Pom yom, ay, a ver ese pollo. La comida china es pura verdura, literal, tiene casi todo tipo de carne, guiño, guiño. Pero el pollo agridulce está muy rico. Pom yom, bueno, ahora sí que tal vez. Si voy un día les cuento cuando vaya, si voy a la comida china, pero no creo, la verdad, siempre estoy ocupado en la noche. Siempre tengo cositas que hacer. La comida china son diferentes guisados de carnes, pollo y muy pocas veces pescado. Ah, bueno, mientras no sea pescado, sí le doy. Marco, ¿qué está más difícil? ¿El penitente o Hollow? Ah, no sé, tendría que acabar primero este, no sé. Yo creo que este. A lo mejor este está un poquito más difícil. No, no es cierto, porque no jugué los panteones ni a Grima Ascendido. No sabría, tendría que probar ambos. No podría contestar tu pregunta, Pou.
concentrado, panas. Disque concentrado. Ah, si me tardo, si sí recupera todo. ¡Ah! Recupera toda su armadura. Hola, Tonotos. Hola, Rex. Salí de mi estado fantasma para decir: la comida china básicamente es pollo y cerdo, sobre todo en México. Me regreso de mi trabajo para corregir un texto académico. ¡Ac! No, Rex. ¿Qué no te estudiabas? Meme de cómo le crecieron los brazos a Naruto Verde. Ay, no le haga eso, sí, ya. Ahora sí que tremendo bodrio. Ahí sí. Y no solo decir eso, pero tremendo bodrio. Pero ¿cómo no te gusta la piña? ¿Crees que ese pollito no te va a gustar? ¿Cómo yo? No me gusta la piña. Perdono que al Deku le crecieron los brazos, pero no perdono que reíban al rubio gritón. Al Deku, al... Ay, sí, sí me spoilé ese. Pero pues es que ¿qué harían las Fujoshi sin el rubio gritón? ¿No? Ve, güey, no seas haitiano. Ya, sí voy a ir. Ah, mira, la próxima que inviten voy a ir, ¿va? Nada más a pasar el rato. Y bueno, si puedo, pruebo un poco de comida. Porque pues la verdad, sí, ese trabajo me está yendo muy bien. Pues me llevo bien con todos los compañeros, con los jefes. Está entretenido, realmente se me pasa muy rápido el día. Incluso las veces que me ha tocado quedarme horas extra, pues ni la siento. Porque pues como el ambiente, pues siento que es un ambiente muy bueno. No se siente pesado ni nada, o sea. Y pues como ya se acostumbraron a que no hablo mucho, como el jefe maestro cuando al final de Halo 4 le dicen: no hablas mucho, ¿verdad? Ya saben que pues no hablo mucho, pues no me estreso tampoco. O sea, aquí sí hablo mucho, pero pues así como en persona no me gusta hablar mucho. Porque imagínate hablar mucho en la chamba y luego venir acá y hablar mucho en la noche también. No, pues ya debe ser muy pesado. ¡Ganyu! Si en ese estreno le ganas... Si en este le ganas audios traviesos de Akinom. ¿Qué son audios traviesos? ¿Cuál es? Define audios traviesos. ¿Hola? ¿Pegó? Ah, sí. No vi si la esquivé o no. ¡No le hagas! ¡Pero si me curé! Sí, va bien. Ah, mira, que la comida japonesa es la que es puro pescado. Ah, entonces esa no. Del japonés solo me gusta el ramen, qué rico. Aunque casi no he comido. La verdad te aconsejo que sí salgas con tus compañeros a comer y te integres. Te vas a sentir mejor y van a decir: ¿cómo me agrada este chichón? No se mamonea. Bueno, a la próxima voy a salir con ellas. Aunque ya les dije que yo no tomo nada de alcohol. Ya les dije que no tomo nada de alcohol ni fumo. Digo, para que no me anden metiendo en... Bueno, no son malos pasos, pero pues yo no le entro a esas cosas. Pero sí, seguramente sí vaya a la próxima. Sí, seguramente sí. Nada, les quería platicar porque pues no sabía si hice bien o mal. Quería que me juzgaran ustedes porque pues no me había tocado. Ahora sí que Bueno, pues es que en la carpintería no era así, ¿no? Pues yo me iba para mi casa y ya. Nunca se armaba nada después de... Bueno, entre los maestros sí, pero pues ellos sí. Así que los maestros carpinteros sí recargaban sus energías con caguamones, y pues yo no. Y pues te digo, pues no estábamos con la misma edad, entonces pues aquí pues sí, ¿no? O sea, pues son compañeros y compañeras que pues rondan entre la misma edad que yo. Unas más jóvenes, otras más grandes que yo.
No le hagas. Ah, les platico que el miércoles es mi día que tengo más pesado. Porque es que en el área que yo tengo, cuando yo entré, había dos letreros de solicitud. Uno para el puesto que yo tengo y otro para otro puesto. Yo solicité para, pues, el que soy ahorita, ¿no? Ya saben, números, Excel, una computadora, cosas así, ¿no? Algunos archivos que tengo que mover por aquí y por allá. Y y hay otro puesto que es en mi misma área. Pero desde que yo entré, que ya tiene casi 2 meses. Ah, pues de hecho 2 meses. Desde que entré casi, ya casi cumplo. Ah, de hecho ya voy a cumplir el 14. El 14 de febrero cumplo 2 meses. Ay, ahí. Bueno, entré el 14. Ah, no. Ya cumplí. Ah, justo cumplo 2 meses. A ver. Ah, pues ya voy 2 meses ahí trabajando. Ajá, porque yo entré 2 días antes del 14. Ah, oh, sí. Ah. Pues ese puesto no se ha llenado. Y pues hay una compañera que va a veces, ya, o sea, ya renunció, ¿no? O sea, ya no trabaja oficialmente ahí. Pero hay días que les echa la mano, o sea, va y hace el trabajo. En lo que encuentran quién va a suplir ese puesto, ¿no? A veces va ella o va otro tipo. O sea, no va siempre. Pero, o sea, alguien está supliendo el puesto en lo que, pues, llega alguien por el empleo, ¿no? Entonces, pues, a mí poco a poco me han enseñado más o menos a hacer eso, que es el otro trabajo. Y, pues, el miércoles, pues, nos rolamos entre el haitiano y yo. Como que nos medio enseñan. Y, pues, ahí entre él y yo, como que cuando no viene la chica que te digo, o el otro amigo que suple ese puesto, pues nos toca a él y a mí, pues ahora sí que rifarnos el físico de hacer nuestra chamba, más otra chamba, o sea, más la otra chamba. Pero el miércoles descansa el haitiano, chale, F por mí, y es el día que me toca hacerlo, pues ahora sí que todo yo solo. Ay, por eso ese día sí me dan una paliza el miércoles. Así que si el miércoles luego me ven así muy dormido o muy cansado, es por eso, porque sí me toca hacer dos cosas. Y es muy, muy laborioso porque, o sea, estoy en mi chamba y tengo que estar en otra computadora haciendo otra chamba. O sea, como que acabar lo mío para empezar a hacer lo otro. Porque, o sea, no podemos dejar que se abulte. No sé si entienden o cómo. Pero sí te pagan un ne. Pues un poquito extra, pero solo se lo encuentran a alguien. Te digo, pues es como, ahora sí que hay que ponernos la camiseta de la empresa y nos van a dar pizza Little Caesar. Nada más en lo que encuentran a alguien. Pero fíjate qué buenas noticias. Hoy escuché que el jefe estaba hablando, pues, con otra jefa. Porque, pues, o sea, te digo, ya voy 2 meses yo ahí. Y, pues, no llega nadie. O sea, sí han ido chavos a entrevistas. Y así, pero, pues, no, ninguno se queda. Yo he escuchado algunas entrevistas. Y he escuchado candidatos que yo digo, ya, contrátenlo, magazo, contrátenlo ya, por favor. Pero no lo contratan, nada más, acaban la entrevista como de una hora, pero les hacen el examen y todo. O sea, el mismo examen que yo hice, el de matemáticas, el psicológico, el de lógica, ¿cómo se llama? El de que te dibujes bajo la lluvia y todos esos exámenes. O sea, lo hacen, se pasan como una hora y media en el examen. Y al final nada más el jefe les dice, bueno, nosotros te llamamos, eso sería todo. Y yo de, ¿what? Y yo de, ¿qué? Este es perfecto, ya contrátalo, por Dios. Y no lo contratan, y yo de, ¿por qué no lo contratan? No entiendo. ¿Quién sabe por qué? Pero hasta ahora no lo han contratado. Pero justo hoy escuché, hay esperanza. Bueno, o sea, me gusta mi trabajo, pero el miércoles es pesadísimo, pesadísimo. Yo solo espero cuando contraten a alguien va a estar muy, muy tranquilo. Porque pues todos mis días son tranquilos, ¿no? Pero el miércoles no, el miércoles es bastante complicado. Dijeron que iban a contratar a una chica. Yo no vi la entrevista, pero ya por fin, ya que alguien ocupe ese puesto, por favor. Ojalá que sí. Pero Pau, tú eres fan de Comi y esas rom-coms todas ZZ, no tienes derecho a criticar nada. ¿Por qué? ¿Qué dije? Pues ojalá, dicen que sí, porque vi que se estaba enojada la jefa con el jefe. Estaban hablando, bueno, entre ellos, ¿no? Estaban hablando así como de hoy, ya Y le sacó el tema, le dijo, pues tú que no contratas a nadie. Y no entendí, no, pues yo escuché de lejos, ¿no? Pero escuché que el jefe dijo, pero ¿por qué no contrato a nadie? Como que le preguntó. Y la jefa le dijo, pues, y no sé qué dijeron. Y ya fue que dijo, bueno, ya. Ay, pues están hablando de eso, de pues entre todos se ponen cubren ese puesto, dice, pero que no podemos estar así para siempre. O sea, que tiene que haber alguien que sí se la aviente, ¿no? Total, que dijo, bueno, ya, pues estaban como enojados y dijo, bueno, ya, en 2 semanas te contrato. Ah, porque estaba, digo, yo no estuve, a lo mejor fue el domingo que yo falté. Dijo, y la chica que quedaste aquí ibas a llamar, ya no la llamaste.
Y total que el jefe como que se enojó y dijo, bueno, ya, la llamo. Dijo, ya en 2 semanas te la contrato, dijo así. Y yo dije, ah, ya, por fin, ya nada más 2 miércoles más, papu. Y ya. Es que el otro trabajo que te digo, el otro puesto, a veces sí está más complicado. Y bueno, o sea, yo entiendo que tengo que trabajar, ¿no? Desde lo que caiga, ¿no? Pero pues, o sea, yo no postulé para ese puesto. Yo cuando entré estaban los 2 letreros. Y yo fui, pero por el letrero de lo mío, no por el otro. Y me da miedo. O sea, sí me han enseñado. Y sinceramente sé hacerlo. Sé hacerlo. Pero a ver, ahí les va y quiero que me ayuden y me juzguen otra vez, por favor. Sé hacer el otro trabajo. O sea, sí lo aprendí, obviamente. Sé hacerlo y puedo hacerlo rápido. Y podría hacerlo todos los días, todo junto. Pero claro, si me pagaran lo que debe ser, pues por las 2 chambas. Y hasta ahora procuro hacerla lento. Porque me da miedo que... Si ven que lo hago bien y rápido, que digan, ah, pues este man se puede aventar las 2 chambas, ¿no? Bueno, eso me da miedo, que digan, no, pues mira, este se puede aventar las 2 chambas sin problemas y pues ya no llamamos a nadie, ¿no? Digo porque, te digo, llevamos 2 meses así, que hemos estado así, o sea, que me da miedo que digan así como de, pues, si quitamos el letrero ya nos ahorramos un sueldo. Entonces, por eso, o sea, no lo hago, o sea, no sé si sea mañoso o sea malo de mi parte. Te digo, no sé, por eso les platico a ustedes. Pero pues yo por eso no lo hago. O sea, sé que puedo hacerlo bien, sé que puedo hacerlo las 2 cosas juntas. Pero me da miedo que si lo hago, vean que puedo hacerlo y que ya digan, ah, pues ya que se la avienten las 2 cosas juntas, ¿no? A ver, las leo. Pero ya en la que sigue me concentro, ¿eh? Hola, Circo XD, saludos. En otro universo, alguien en tu trabajo dijo, Mega Man y ¡zas! Ya no te pudieron callar. Ándale, Mega Man. Uy, estaría genial que a alguien de allá le gustara. Va a ir en beso. Oh, sí, dicen. ¿Y si yo te invito a una cheve? No, Elizabeth, no. Gane uno toma. Se recargaban con caguamones y cariñosas. Ándale, los maestros carpinteros, sí. Fumo. La carita fumo, Bakuhoshi. Muy sano la lechita. Su único vicio es Nico. De hecho, sí, Gaspar, mi único vicio. Dedíquenle la de eres mi nuevo vicio, mi Nico. Yo contaré las cartas, tú verás las mías. La mesa está fría, Nico. Yasawa. Eres mi nuevo vicio. Pues hoy cumplo 2 meses, no me percaté. Paga doble siu. Lechita, ¿cómo te digo? ¿Nos van a dar hamburguesas? A ver. No se dejen explotar, dice Rafael. Es que no son puros de corazón, tal vez. Eso quiere decir que tú pasaste de formas dudosas, dice. ¿Qué cosa? Pero reprobaste matemáticas. Sí, ¿eh? Sí les conté cuando hice el examen de matemáticas, ¿no? Así, no, ahorita les cuento bien cómo fue. ¿Qué pasa? Es igual que el Inge, siempre contratan una minita. Ya, que contraten a quien sea, hasta un abuelo si quieren, pero ya que contraten a alguien. A mí me puso feliz escuchar que dijeron, ya, en 2 semanas te contratamos a alguien. Marco, mi chamba es bien chida y hacemos muchas cosas. Procede a desahogarse un rato. El chat, sí, güey. Ya vamos a matar a la amanecida. Nueva compañera. Compañero, lo que sea, pero que chambien. Vi a Mónica en la miniatura y entré. ¡Hola, Justino! Aquí vamos a Mónica. Así es. ¡Hola, Dastan! ¡Saludotes! Dicen... Ay, ¿dónde me quedé? El jefe, 2 puntos. No podemos tener al haitiano y al otro emo haitiano supliendo el puesto. Llama a la payasa esa. Tremendo plot twist. La payasa llega a chambear con Marco. El otro emo, tú. La jefa, ¿cómo que en 2 semanas? De ya, cabrón. El chichón se va a enfadar y se va a ir. ¿Con quién chingados voy a manosear? ¿Qué onda contigo? Desde mi experiencia con las chambas, nunca ofrezcas más de lo que te piden porque después se aprovechan. Sí, Zeras. Por eso no he hecho la chamba. Yo sé que puedo. Sé que puedo hacerla. Y podría. Todos mis días serían pesados, pero si se me paga lo debido, ¿no? Tu jefa sí se preocupa, a mí me dejaban bien jodido. Solo somos 3 para sacar 8 salas, barrer el lobby, limpiar charolas. Momichis, te voy a mandar a mi amiguita Mapacha para que se vaya a tu cine, ¿eh? Me la cuidas mucho porque es muy buena persona. A ver, ya, leo el chat y ya le damos. Ni idea cómo se maneje, pero en mi trabajo sí. Si ven que alguien sabe hacerlo, ya no llaman a más gente. Me pasó 3 veces y tuve que aventármelo solo. ¿Ya ves? Es lo que quiero evitar. Ay, Lechita, ten cuidado de que no te avienten la chamba de a gratis, porque ese presupuesto es sueldo, se irá todo menos a tu salario, posiblemente, ¡ac! Hola, Leo Master, gracias, Gaspar. Literal, si estás esquizofrénico, no pasa de que te digan, ¿quieres ese puesto? Porque dudo que te obliguen a hacer 2 trabajos, y menos como dicen que es tu jefe. Pues me da miedo, pipi.
Marco, si no contrataron para ello, no te pueden obligar. Te puedes escudar en que tu contrato especifica que estás solo para la chamba que estás ejerciendo. Sí, Rafael, es que sí me dan... Es que Rafael, o sea... Es que sí me han puesto a hacerlo yo de... No. Sí, jefe, llame a la otra chica o al chico y suélteme a mí, por favor, mi mano. Digo, ojalá me doblaran el sueldo. No me lo aventaría, la verdad. Ya es suficiente con lo que gano. No me vendía, sería avaricia. O sea, si tuviera necesidad, dijeras tú, si tuviera una bendición, va. Diría, va, pues órale, le digo, jefe, deme más sueldo, me aviento las dos chambas. Pero no tengo. No, o sea, sí podría, pero no, si sería unas matadotas. Una joda, pero bien dicho, o sea, literal una joda. Hacer esas dos trabajos. O sea, puedo hacerlo un día, pero no tanto. Si hasta la haitiana le cuesta. Bueno, vamos a luchar. ¡Ay, no puedo esquivar saltando! Se buguea, mira, se queda quieto, es mi control, es un bug, mira, ve, a veces se congela, ve. Mira, ve, ese es un bug, ¿no? Ve, ay, no le hagas. Qué mal, iba muy bien. Ay, leche que está cachondita, ay. Yo trabajaba 8 horas y hacía el trabajo como de 5 personas, pero hacía todo rápido y bien, y me utilizaron vilmente. No, Jesús, no digas eso, ya ves, por eso yo también no quiero. Pero no malentiendan, o sea, está muy chido el trabajo y todo. Solo no quiero terminar haciendo dos trabajos. No por flojo ni nada, pero te digo, si está pesado. Si llegamos a un acuerdo, va que va. Pero pues de momento no. Pero bueno, la buena noticia es que parece que van a contratar a alguien dentro de 2 semanas. O al menos o en un lapso de 2 semanas y a ver qué tal. Sí, o sea, se supone que en el área tendríamos que ser... Bueno, o sea, somos varios, ¿no? Como 10. Pero sí ayudaría mucho que venga esa persona al puesto que ocupamos. Me sorprende que nadie se ha quedado, en serio, no sé qué. A ver, mientras platiquen, a ver, ustedes, ¿hay algún psicólogo por aquí? Tú, Madcap, tú eres psicólogo, ¿no? Ah, no, tú eres abogado. Tú eres, ¿cómo se llama? El que saca. No, ¿cómo se llama? El este de Jujutsu Kaisen, el de. Por mí está bien. Ya el For One fusionado con cerebro te mata así. Te tasajea y me besa los ojos por primera vez. Por mí está. ¡Jácatelas! ¡God! Si quieres o quieres ser el Miguel, el que tú quieras. Ah, bueno. Ah, Higuruma. No, a ver, ustedes que son psicólogos. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué los hacen dibujarse bajo la lluvia? Porque mira, cuando yo hice el examen para entrar ese, estaba bien raro, porque me pusieron un examen de matemáticas. Me dijeron que me dibujara a mí mismo bajo la lluvia. Que dibujara a una persona del sexo opuesto. Yo hice una mona china. Y es más, dice Nico. Bueno, una Nico, más o menos. Pero, o sea, ¿qué función tiene? Porque, o sea, el jefe es el que hace la entrevista, pero no entiendo por qué los hace hacer eso. Ha de ser tu control, dice. A ver. Yo no me lo aventaría, prefiero mi tiempo y la salud a más dinero. Sí, yo también, Pau. Yo, Miguel, no mames. Hola, Santiago Chen. Me dijiste haitiano, no. Recursos humanos, pues no sé. Pero sí, no le hagas el de matemáticas, está bien difícil. Yo cuando hice el examen, la verdad, pues sí les conté, no, la verdad no lo pude hacer el de matemáticas. Ay, pues ya me conocen. Si ni me sé el abecedero ni las tablas, que voy a... Era, el examen de matemáticas estaba bien difícil, eran unas operaciones en papel, unas divisiones, multiplicaciones de fracciones.
fracciones, con restas, o todo en papel. Todas las más operaciones básicas en papel, pero no básicas, o sea, de dos números, eran como de cuatro o cinco números. El examen decía, resuelve y ordena las operaciones de mayor a menor resultado. Yo de chale, no le hagas. La verdad me aventé como media hora. Pero te digo, pues no entiendo por qué no contratan a nadie. Si a mí me fue peor en el examen y lo pasé. Mira, lo de matemáticas, seré sincero contigo, Baki. Lo intenté. Pero como a la media hora sí le dije al jefe, le dije. O sea, cuando acabé el examen, lo de matemáticas estaba vacío. Sí le dije, la verdad, no pude hacer las operaciones. Le dije, hace años que no hago operaciones en papel y no recuerdo cómo se hace. Le dije, sí sé hacerla. Si puedo estudiar un poco, las podré resolver. Le dije, pero la verdad no me acuerdo. Le dije, no las puedo resolver ahorita. Y aún así la pasé. O sea, qué pedo. Mi trabajo no está chido ni feo, pero se pone feo por culpa del jefe. Da órdenes bien culeras. Por su culpa hacemos el trabajo más difícil. Y aunque le demos formas más fáciles, nos manda ALB y se pone de terco. ¿Y eso? ¿A poco? No puede ser. La única tabla que te sabes de memoria es la Nico. Ay, sí, la conozco de memoria. Oh, Nico. Eso es aritmética básica. No, pues no le sé, po. La verdad, sí dije, no, la verdad no las puedo contestar. Le dije, no le sé. Le dije, pero si... Ah, yo creo que fue porque, o sea, no pude contestar lo de matemáticas, pero en la sección que decía, hay una pregunta bien difícil, ¿no? Que decía, escribe tres metas que tengas a futuro de largo y corto plazo. Y pues sí, le puse ahí, ¿no? Le puse en corto plazo, aprender matemáticas. Le puse aprender matemáticas, estudiar matemáticas, mejorar matemáticas, cosas así le puse. Le dije, mire, jefe, la verdad no. Bueno, no era mi jefe todavía, ¿no? Pues ni me contrataban. Le dije, mire, la verdad no. No las puedo resolver, le dije. Si me deja usar calculadora, las puedo contestar todas y las puedo hacer, le dije. Pero en calculadora. Le dije, si es en papel, no puedo. Le dije, pero si me da la oportunidad de usar... Le dije, pues la verdad, no. Le dije, pues si me da la oportunidad de usar la calculadora, las puedo hacer. Y le dije, la verdad, tengo años que no hago operaciones en papel. Le dije, yo también trabajo en computadora. Obviamente no sabe que hago videos, ¿no? Le dije, yo también trabajo en computadora y todo lo hago a computadora, le dije. Ya no sé cómo se hacen las operaciones en papel. Así, pero sí, así se lo dije. Y lo pasé. Ese mismo día, a mí no me aplicaron la de... Bueno, te llamamos. A mí me dijo, ¿cuándo puedes empezar? Le dije, ahorita mismo. Y me dijo, ¿te quedas ahorita y te enseño? Y ya le dije, sí. Y me quedé. Pero a todos los que han entrevistado, los mandan LB y no los llaman. Hola, Juan Camilo, saludotes. Gracias por estar. Oh, Ninja Gaiden, qué recuerdos. Para ver tu estado emocional y mental, no sé qué más. Ah, ¿por eso te dibujan bajo la lluvia? Lo que dijo Baku, a ver, dice que depende qué dibujas. Los dibujos son para evaluar tu personalidad. Normalmente con los colores, el tamaño del dibujo, el lugar de la hoja en que lo hagas, etc. Así se ve si eres retraído, agresivo o dedicado. Ah, pues mis dibujos sí quedaron bien chidos, la verdad, ¿eh? Eran calidad monoverso. No soy psicólogo ni DRH, pero a mí me parece que son algo ambiguos los psicométricos. Yo he pasado los exámenes, pero no me contratan. Y cuando hago un cagadero de entrevista, me llaman. Así me pasó, Gaspar. Hice un cagadero de entrevista y heme aquí. Ya 2 meses duré. Y hasta me dieron un aumento, imagínate. Del jefe, todo lo hago en PC, jefe, sí. Menos 100 en matemáticas, pero más 100 en honestidad. Oye, ¿te imaginas? Pues es que le dije la verdad, le dije, oiga, gente, oiga, le dije, ¿la verdad? Así le dije, soy malísimo en matemáticas. Y te digo que también me decía, ¿sabes usar Excel? Le dije, no sé usar Excel, pero si me enseña, lo voy a aprender. Le dije, no le dije, voy a tratar, no, le dije, lo voy a aprender. Le dije, yo trabajo en la computadora y le apliqué, te digo, así les conté esa historia, ¿no? Le dije, trabajo con programas mucho más complicados que Excel y los domino totalmente. Le dije, si usted me enseña a usar Excel, lo voy a dominar. Le dije, pero necesito que me capacite. Porque me dijo, ¿y qué hace? Y ya le dije, pues trabajo en edición de imagen y video, creación de contenido audiovisual, también un poco de streaming, diseño gráfico, esas cosas. Está bien imposible esta amanecida, chance no le ganamos hoy.
¡Ah, penitente! ¡Se está bugueando! ¿Algún consejo para la amanecida? Ya, pregunta seria. ¿Qué magia le baja más? Díganme ya. ¡Ah! El examen de matemáticas te pasó como a Naruto. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! Como los exámenes Chunin. Que no contestó nada, ¿verdad? Oye, no más, sí es cierto, pasé como el Naruto. Cuando dice, no, no señor, no voy a renunciar. Y que no contestó nada, no le hagas. Casarme con Nico, ver a Nico, ir por una agüita de coco. Ay, Nico. Le aplicaste la de guache, jefe. La neta no sé, pero si me da chance, le pongo huevos. Ajá. Busca a tu jefe a alguien como tú, como los demás. Si saben de matemáticas, no se los podrían hacer, güey, como a ti. Pero Marco, si haces muebles con medidas exactas y volúmenes, necesitas matemáticas. Qué buena observación, Rea, pero para números y operaciones no le sé. A ver, que veamos las cuentas de Rosario. La mea culpa está igual. La mea culpa está así... Corazón de mea culpa no tenemos porque somos bárbaros. Cuentas de Rosarios tengo esta... A ver... ¿esta qué hace? Dice que pegamos más fuerte cuando ya no tenemos curaciones. La que a veces nos cura de más. Y este pues sí no me lo puedo quitar porque es el que me deja inmune cuando me curo. Vamos... La verdad, supiste venderte bien y fuiste sincero con tus capacidades. Eso te da puntos ante el entrevistador. ¿Oh, tú crees? Pues bueno, venos de acá. A ver cuánto duramos. Y a ver qué aventuras nos pasan más en la chamba. ¡Han pasado más cosas! Muchas cosas, luego les cuento. Hay muchas cositas para contarle. Todos los días son cosas nuevas. Todos los días son experiencias nuevas, de hecho. Es que en la carpintería pues era casi siempre todo lo mismo. Está bien, me gustaba mucho. Pero pues ya era, pues iba ahí 10 años, imagínate. Ya ahora sí que como que no había nada nuevo. O sea, no malentiendan, me gustaba mucho, pero... Aquí ya todo es nuevo para mí. ¡Desgraciada! ¡Casi me matas! ¡No! ¡Oh! ¡Chin! ¡Si alcanzas a escudo! ¡No! No sé cómo se escribe ese. Con esas dos cosas que te digo harán que tus magias valgan más la pena. El corazón de mea culpa de mejorar las magias. Ay, qué complicado. Y la gota de tinta. A ver si hasta si me la puedo poner. Mira, tengo gota de tinta. Me voy a quitar este. Gota
Aquí está. ¿Pero qué hace? Potencia las plegarias. Ah, bueno. Estoy adicto a una VTuber, Corone, jugando Blasphemous en español. ¿Corone? Me causa gracia porque dice penitente. Ay, Corona, me gusta mucho Corone. Corone, buenos días. Quiero conocer la derrota. Oh, lo papea una amanecida. Yo. Me babearon. Ah, pero bien que saca medida de los limones de Nico y de cuánta mona china que se la atraviese. ¿Cuáles limones son sandías tú? ¿Qué dice Rafaelo? Rea nos manda la... Rea, mándame un consejo para esta amanecida, ya no quiero morir. En muchos hoteles, no en todos, las camaristas, las que limpian los cuartos, ofrecen otros servicios, dicen. ¡Ah, caray! ¿Qué onda contigo, Elizabeth? Fíjate que yo ayudo mucho si no es cierto. ¡Hola, Lord Mordeo! Ya me los puse, Pau, no te preocupes. Parry, sí o sí, a las que te lanza de frente. ¿A las verdes? Pau, haga parry en vez de saltar. Cuando tiene la mitad de vida, es más difícil romperle su casteo del escudo. Ah, con razón. Entonces no debo dejar que se le vuelva a recuperar su cristal, ¿verdad? En el anterior te dije que pusieras el corazón de la magia. Y dijo que así sin corazón. Sí puede, emocionó. Cuando puedas ver, ponerte más cuentas de Rosario, porque sí tienes para mejorarlo. Sí, nada más tengo 3, ¿verdad? Luego, si le ganamos esta amanecida, me pongo más. Vamos. Sí podemos, ¿sí o no? Sin magia extra. Así le ganaremos a Isidora también. No le hagas me cubrir. ¡Penitente, destapa la primera! En la segunda fase es más difícil romper ese cristal. Yo creo que mejor lo voy a esquivar porque no le apliqué el combo completo y no alcanzo a detenerla. Mejor le pego unas 2-3 veces y me quito de la explosión. Nico, sandías, estás muy esquizo. Le acabo de mandar el consejo, pobre. Muchas gracias. Te lo va a agradecer una muerta, una fría. ¡Oh, mi trasero! El chango piensa que la tabla pulgosa tiene sandías. Es que ustedes no han visto a Nico como yo la he visto, Pous. Si vieran a Nico como yo la veo. Como la rolita así, si te vieras como yo te veo. Como la de las mantecadas. Hágale parry o esquive, no saltes. Y ponte el corazón. Sí podemos, Matka, vas a ver que sí. Te lo prometo todo. Y solo te pido muerte. Muerte a los traidores. Va. Entonces ya no te vuelvo a enviar material 3X de Mitsuri ni de otra waifu. No es cierto, momillis, ya, pásamelo, ya. Está bien, ya, ya, momillis. Y si son de IA, mejor. Pero en HD, yo soy un cerdo, ¿cómo? Pero fino. Yeah.
¿Ganamos en esta, sí o no? ¡Ay! Casi pensé que iba a tirar. ¡Aléjate ya! O sea, hay que volver a romper. A esta sí hay que romperle dos veces la armadura. ¡Ya no tengo magia! ¡No! ¡Chin! ¡No, amigos! ¡No le haga! ¡Se recuperó toda la armadura! ¡Otra vez! Con razón esta amanecida se la recupera tanto, porque después de la mitad ya está bien difícil bajársela. Ah, ya, se lo rompió otra vez. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No pude! Era el ataque que gira. Ah, sí podemos, en la que sigue le ganamos, ¿sí o no? Y usa igual el disco de sangre para que deje su fantasma que explota y tú ponte en medio, esperándola para que darle unos golpes gratis. A ver, ¿dónde? A ver, el disco de sangre... Cuando deja su fantasma. Ah, la copia que explota en verde, ¿no? Para aturdirla, la magia debería... La baja... A ver, ¿qué? La magia de las luces siempre es buena. Ahorita me está sirviendo mucho la del escudo. Igual le puedes interrumpir ese casteo con la magia del rayo que sale hacia arriba. Pero la estaba usando y no funcionó. Si son de IA, mejor. Sí, Godinator. Está bien que lo hagas así. Que Don Petelín no agarró penitencia al inicio. ¿Qué es un petelín? El novio de Vaporstar, el de la Kogisaki. Me da cosa verlo, Pou, porque pues está fría. ¿Cómo que IA? Trunksian, perdón. Es que la IA está muy goti. Ya casi, F. Sí podemos, Pou. Tranquilos, F, ya casi. El Aaron Richard te manda unos dinosaurios. Si no se aturde con el combo normal, aplica el combo hacia arriba y cáele en la cabeza. Va, va, va. Ahí cuando gira hacia los dos lados puedes quedarte en la esquina o hacerle parry y siempre que se queda en la orilla. Ah, ¿le puedo hacer parry a la misma amanecida? Va, no, entonces ya, sí le ganamos. En este intento le ganamos. Vamos, amigos, es la batalla final. Recuerden, amigos, que nos vemos el día de mañana con la leyenda de Zelda y la ocarina del tiempo en lo que podría ser la penúltima parte de la historia. Así que no falten, habrá taquero. Pero prohibido darle beso al taquero. ¡No lo hagas, güey!
salté, no le hagas. Bueno, ese no fue el mejor de mis intentos. De una vez, rápido a la que sigue. Me sirvió mucho ese, me va a servir ese consejo que dice Rafael, hacerle parry. Justo me mató el ataque que gira, como el topo que gira. Es que es un flashback, dicen. ¿Ustedes vieron lo del Deku que se quedó sin brazos en Boku no Hero? Supongo que sí, porque fue como el Goyo cuando lo partieron en dos. Hasta yo me spoileé y eso que no me spoilean mucho. ¿Qué opinan de que Deku recuperó los brazos en un capítulo? ¡Ah! ¡Ah! Y eso que yo vengo de One Piece donde nadie se muere y hasta para mí eso fue como de chale. Qué mala onda, ¿no? Luego, luego. Yo digo que, pues, mínimo un poco de tensión, ¿no? No sé, unos tres capítulos sin saber qué pasó con Deku o algo así. Pero no, no tan rápido, de milagro ya todos felices y contentos. Eso ya me volvió muy mamador y quiero pura muerte y destrucción. Quiero puro Sukuna matando personas a diestra y siniestra, ¿no? Pero sí me cubrí. La de Carla en la cabeza no me la sé. De anime la amanecida, maldiscámonos. ¡No! Maldiscámonos. ¡Ah! Casi me tira dos veces. ¡Ah! No mames. Ay, chino, inventes. ¿Qué onda con esa trabada, panas? Eso no es justo. Uy, así que chiste. Si no te doy beso al taquero, no me va a dar mi pilón. No hay beso. Tremenda referencia a The Hand. La de My Hero Academia, te pasaste. Sí, ya entendí la de el Deku. No le hagas el Deku sin manos. O sea, ¿para qué le quitas los brazos y rompes el internet si al segundo capítulo los va a recuperar? O sea, ¿dónde está el sentido del peligro en eso? Ah, cabrón, Richarte. Tremendos gritos, por hablador. Ya no voy a gritar, es que estaba muy cerca del micrófono. Perdón, deja quitar mi celular que está cargando. Perdón. Yo con un fondo de Mitsuri, casi hentai de desbloqueo, pero de desbloqueo un fondo de un perrito bonito para, porque luego me preguntan la hora en la chamba y yo de son las ¿cómo dice Patricio? Las palito arriba o ¿cómo es? De día soy uno, pero de noche soy otro. Lengua. ¿Y yo? ¿Lengua? ¿De qué? Odio, no, bueno, no sé, quiero decir, odio los tacos de lengua, pero no sé, nunca los he comido. Y los de tripa, ay no, qué asco, los de ojo, ay no, qué horror. Yo sí nunca comería eso, podré comer comida china, pescado primero, antes que comer tacos de lengua o ojo, o tripas, no sé. No, qué asco. Ay, lo atrapé. Yeah.
¡Se la pude evitar! ¡Casi! ¿Mi magia? ¿Qué onda y la magia? Ah, ya no tenía magia. Perdóname si la sentí muy cerca. ¡No, ma! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sonic Booms lentos. Taquitos de lengua. No, gracias, no. Son God. Güey, cállese, no le sabe al barrio. No, que está muy feo esos tacos. No sé, me dan cosas. Yo vomito con el pescado, pero la tripa 10-10. No, qué asco, Pau, ¿cómo crees? En el meeting no va a haber tacos de tripa, ¿eh? Avisados están. Hola, Marciana, ¿cómo estás? Buenas noches, trasera de Gran. Hola. De bloqueo tengo a mi nenita TMP, sin su chaqueta, que enseña mucho pollito. Y de fondo está Shuna, en bikini. ¿Quién es esa nenita TMP? Oh, mi nenita es una que se llama, te la presento, se llama Nico. Y acaba con Yasawa. Oh, esa sí es mi niña mala. Oh, Nico Yasawa, niña mala, voy a amarrarte. Voy a castigarte. Ah, digo que pues, ya empieza la pelea de una vez. Ahora sí, amanecida, sube de nivel. Esta podría ser la última vez que nos maldiscamos el uno al otro. Así fue la pelea final en el Conalep con All For One. De hecho, el capítulo acabó así. El ingeniero y yo, juntos. Mientras sonaba un ending bien tranquilito y lento, pero quedó muy chido. Y All For One gritó: ¡malditos monos! ¡Maldiscámonos por última vez aquí en el Conalep! Mientras sonaba ¡guía! Una canción así bien chibi, bien bonita. Y la animación se subió de pronto tremendísima, tremendo Sakuga. Mapa explotó a medio personal para animar esa pelea de All For One. No debo saltar porque siempre me atrapa. Destruimos, sí podemos. ¡Maldiscámonos una última vez, amanecida! ¿Este es el fin? Sí. ¡Sí, con esto te... ¡No! ¡Esto! ¡Ganamos! Versos hilados de oro nos dio. ¡Ah! ¡Uy! Justo a tiempo. Ya casi se nos acaba el tiempo. No había dado cuenta. Todo un streamer, una amanecida. Valió la pena. Muy bien, vamos a guardar. ¡Oh! ¡Ah, perro! ¡Sí le ganó, perro! ¡Ah, perre! ¡Tremendo! ¡Hola, Héctor Manuel!
Esa escena es mega god, la verdad. Sí, es de mis favoritas también. Eso tal cual es All for One contra los monos, tal cual. Esa de todo. Marco, ¿qué harías si vuelves a encontrarte a All for One y descubres que es un hombre de familia convertido? Pues mientras no me quiera matar, todo bien. Mientras ya no tenga su arma. Que nunca sabré si tenía o no tenía balas, pero pues mejor no descubrirlo. Pues mientras no me quiera volver a matar, todo bien. Pero pues, no sé, no creo. ¿Quién sabe? A lo mejor y sí, ya ándale. A lo mejor ya es un papá luchón. Es un papá de un cuyello, ¿no? All for One, no te desees mal, pero pues a lo mejor eres papá de un cuyello. A lo mejor se convirtió en un cuyello. Pues yo pues sí supe de él después del Conalep, después de la batalla. Hasta donde sé, sí, creo que se consiguió morrita. Y sí se ha de haber juntado, yo creo. Aunque yo lo vi morir. Perro, en la primera hora, en la segunda, Rafael. 1:43, perro. ¡Ay! ¡Ah! Apenas llego y vencen al boss, soy la hostia. ¡Uy! Ya íbamos casi 2 horas ahí, trasero de Grunt. ¿Puedes creerlo? Casi 2 horas, ¿eh? ¡Uy! Nada más para matar ese. Es un hombre de familia cristiano y al volverte a ver le regresa su sed de sangre. Yo creo que sí, yo creo que sí me va a querer volver a matar. Ahí sí me va a volver a decir otra vez, malditos monos, maldizcámonos una última vez, sube de nivel, ingeniero. En esta batalla, el narrador empieza a decir en voz en off, en esta batalla todos están al 120% de su capacidad, de su potencial. ¿Se logró? Sí. Me cayó la boca el Marco, en verdad pensé que hoy no le ganaría. ¿Ya ven? Siempre confíen en Marco Yabusa. Y en Bebé Ingeniero también. The Hunt se puede salvar de hacer acoso. Si le agarran el Twinkie, a las jovenzuelas no le pueden decir el mano larga. No le hagas. Redard, gracias, lo logramos. Buenísima, se logró. Échale ganas, mijo, ya casi lo tienes, decían. Solo un poco de polvo, todavía sirve. Te pegó el chapulín el Inge de andar saltando. No me di cuenta que el autocorrector me escribió nenita. Realmente era... ¡Ah, Nequita! Por cierto, te dije, ¿cuál es tu nenita? Te dije, a ver, esa no me la has presentado, Momichis. Momichis, esa no me la has presentado. No me has presentado a tu morrita, Momichis. No le hagas, Momichis. Un día tenemos que volver a salir a dar el rol. Y cuéntame de esa mujer llamada Russian. Ya sé, vamos a poner algo para celebrar. ¿Qué vamos a poner para celebrar? Ay, ya sé. No es cierto. Ah, mira, hablando de Jujutsu Kaisen, vamos a matar el rato. Mira, bebé, este video es que no lo hagas. Para mí fue un cague de risa este video en la mañana. Está bien bueno. No sé por qué no lo supero. A lo mejor porque en el trabajo luego uno le da risa a algo así bien X, ¿no? Bien tonto, pero da mucha risa. No le hagas, está bien bueno, mira. Bueno, si no vieron Jujutsu Kaisen no le van a entender, pero no se spoilean igual. Mira, es del arco de Shibuya, aunque medio mundo se spoileó Shibuya, así que no pasa nada, mira. Dice, Jujutsu Kaisen Shibuya Cat Edition. Ese me da mucha risa cuando llega el todo, mira. Cuando llega el todo. Ay. ¿Qué onda con esto? ¿Qué se pone a hacer estas cosas? Ay, este meme a mí me mata mucho de risa. Este meme, el que le está pegando, mira. Pero me da más risa cuando le pegan los dos juntos. Ahorita que llega el brada y entre los dos le dan al majito, mira. Ese.
Es mi parte favorita, es mi parte favorita. No le hagas. No, se maman, ¿eh? Se maman. Ya lo supero, ya. Bueno, vamos a platicar en lo que nos vamos, ¿les parece? Porque pues ya se me hizo noche. De hecho, ya nos vamos 5 minutos y nos vamos, ¿va? Pero quédense a platicar. ¡El brother! Sí, me dio un buen de risa cómo llega, brother. Así llegó el ingeniero. Bellísimo, damas y caballeros. Está muy mamón. El on. Ese día que nos veamos, tráete una mochila que te voy a dar algunas cosas del cine. ¡Oh, cine, Momichis! ¿En serio? Pues, ¿qué día quedamos? ¿Qué día descansas tú, Momichis? Estaría chido, ¿sabes? Pues, y ahora, pues ya tengo más tiempo libre. Así que, pues sí, si quieres, quedamos un día. A ver si quieres de la otra semana. ¿Qué, mijo? Hola, Pau, ¿cómo estás? No conozco ese video de Fede Lobo. ¿Qué cosas? Dicen, ¿qué cosas ves? Está bien chido, ¿de qué se ríen? Pues, creo que, ¿de qué mira? ¿Oh? Dicen, está bien bueno, ¿sí o no? Sí se pudo. Logramos ganar la amanecida justo antes de irnos. Satanic Bastard, ¿qué opinas de este video? Tremenda obra maestra, regresa a la repetición. No me fijé que tenía música con copyright, ¿eh? A ver si no nos cae copies. Y si no, pues ya ni modo, la silencio. Pero bueno, los que estuvieron en vivo tienen este video que es una obra maestra. Me salió ahí en Facebook. Ah, pues te digo que en la mañana estaba muy tranquilo el trabajo. Pues nada, estaba ahí en el Facebook. Yo soy ese gato, así. Así, ustedes, yo cuando suba. Yo, mira, yo. Así, yo cuando no subí los panteones, yo cuando dropeé cuando dropeé Bill Whitting, soy este, el majito. Ustedes son estos. Ahí otra vez yo. ¿Y esto qué onda? ¿Qué es ese? ¿Eso qué es? ¿Qué es ese ruido? No sé, ay, bueno, ya. Ya quítalo. ¿Tú cuándo arrecho? Yo siempre arrecho. La otra semana tal vez me den el jueves de descanso. Va, michis, va. Jueves. Más tiempo libre para comer helado. Pues sí, para todo. Yo creo, no, ya no voy a comer helado, no, voy a entrar en mi Prime, Elizabeth. Me he estado muy disciplinado, ¿sabes? Tengo un calendario en el cual he estado marcando todos los días que he hecho ejercicio y no he comido cosas feas. Y hoy cumplo 7 días que no he comido pan y he hecho ejercicio todos los días. Voy muy bien. Como decía un meme que vino, dice, yo regresando a mi Prime después de haber tenido un pequeño tropiezo. Un pequeño solamente. Pero bueno, ¿cómo está tu cosmos, Chilito Morrón? Ya está bien, va mejorando cada vez más. Como bien dicen, el tiempo sana todo. Yo arrecho. Pero bueno, amigos, muchas gracias por haber estado en el stream de hoy. Nos vemos mañana con la leyenda de Zelda, ¿va? No vayan a faltar por nada, por favor. Los estaré esperando a las 8:30 de la noche. Posiblemente sea la penúltima, creo. Mi hermano me dijo que ya casi acaba. Intuyo yo que nos falta ese... El templo del desierto y bueno, y no es spoiler, pero mi hermano me dijo que pues ya es el que sigue, es el último nivel, ¿no? Así que ya casi termina esa historia. Pero bueno, gracias por haber estado. ¿No has comido pan? ¿Estás demente? Sí, ya sé. Ahora sí he aguantado chido, ¿eh? Así voy a estar. Ahora sí me voy a disciplinar porque en la próxima expo quiero estrenar un cosplay. En la próxima TNT, que falta un buen, pero quiero estrenar un cosplay. Así que ahora sí ocupo cuerpo, ni modo. Ahora sí voy en serio. Ahora sí voy a dejar el pan. Ahora sí ocupo, como dicen ustedes, ahora sí ocupo ponerme mamado. Pero bueno, descansa, Madcap, descansa. Demon Lord, descansa mucho. Haz arder tu cosmo al máximo. Sí, va, como en Saint Seiya. Nos vemos, Henry. Muchas gracias a todos los que vieron el stream hoy o si viste la repetición hasta acá. Se los agradezco mucho. Descansen, feliz fin de semana si mañana no trabajan ya. Y pues jueguen mucho, ven mucho anime. Y pues, sin más, muchas gracias por ver. Suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Yabusa y nos vemos. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker.